Nieto para bajar los alquileres. Agrairos que ella farà la plaça Soia. Els parterres de Piferrer, allò és un gran pipicar. Hola, què tal? Molt bona tarda a tothom. La idea és que us passo un micròfon a vosaltres, bàsicament, perquè vinc sobretot a escoltar-vos a vosaltres. Nosaltres prenem nota de tot del que tractem avui aquí. Un cop més, de veritat, moltes gràcies per estar aquí. Són 8 casetes afectades del carrer Pons i Gallarza. I, bueno, a part de les nostres 8 cases, Sant Andreu s'està omplint d'inversors, traient els veïns del barri per especular amb les nostres cases i les nostres vides. Necessitem urgentment que us posicioneu amb nosaltres. ¿Qué previsión tiene el ayuntamiento para bajar los alquileres? Porque en Nou Barris los alquileres han subido hasta las nubes. Entonces, un matrimonio o una pareja con dos hijos que ganan una media de 820 euros cada uno no puede costearse un piso de 600. Quiero poner hincapié en que se hagan más esfuerzo, que sé que lo estáis haciendo, para que el deporte no sea un mero ejercicio físico. El deporte es un generador de valores. El deporte es salud. O sea, que se hagan políticas transversales. Gracias por venir a Nou Barris. Salimos en todas las encuestas y en todos los rankings. Solo nos falta salir en el de Eurovisión como los pobres. Pero a dignidad no nos gana nadie. Quiero daros las gracias por al fin haber empezado las reformas del Parque de la Guineueta. Los que tenemos perros os lo agradecemos muchísimo. Mira, yo voy a hablar de un tema muy sensible y me voy a referir a los perros. Las pistas que tenemos de petanca, unas preciosas pistas, es un pitigán. El tema és les escoles bressol. La meva reivindicació és, clar, més escoles públiques, almenys una més al barri, és fonamental. Lo de los pisos sí que es un tema en general. Bueno, ha salido en varias intervenciones. Sabéis que es una de las máximas preocupaciones en toda la ciudad, en todos los barrios. La falta de pisos. Preguntaban qué vamos a hacer para bajar los alquileres. Nosotros hemos aumentado las ayudas para pagar el alquiler. Estamos eso, intentando recuperar viviendas vacías para ponerlas en alquiler social. Hemos creado la unidad esta para parar desahucios, ¿no? Mediando con los juzgados caso a caso. Estamos haciendo todo lo que podemos con las herramientas que tiene el ayuntamiento. Pero hay un tema que es estatal y que ahí tenemos que seguir peleando. También el que hablaba del deporte me ha parecido una intervención también muy propositiva, ¿no? De que hay que buscar formas también como ciudad de promover valores de convivencia, porque eso tampoco no hay ninguna ley que lo pueda regular. Escola Bressol, com a afectada, et puc respondre, no com a alcaldessa, perquè a mi mateixa m'ha passat, com a mare, que també volia l'escola Bressol pública, perquè també crec que és excel·lent, però no m'ha tocat, perquè efectivament n'hem de fer més. Però n'hem programat 10 més en aquest mandat i n'hem programat 10 més en un moment on la Generalitat ha retirat tot el finançament. O sigui que per part nostra, totalment d'acord amb tu, el que hem de necessitar és que la Generalitat ens pagui els més de 40 milions d'euros que ens deu per escoles Bressol. Ya que se va a invertir en la Plaza Sóller, propondría más oxígeno y además máximo verde posible. Hi ha molts veïns que la Plaça Sóller ja troba que és prou maca, perquè ara la tingueu que rectificar. No voldria pas que toquessin a l'estany, perquè és molt maco. Ya me conoce la Jané, la Esther, de la Rambla de Porta, que es lo que importa. Queremos que sea la Rambla. Y también vemos que en el barrio hay poco polideportivo para los niños. Encantada, Ada, de conocerte porque es la primera vez que vengo a una actuación de la alcaldesa. Bueno, actuación. Las dosas de todo el barrio están fatal, que vas caminando, mirando al suelo, porque si no te la pegas o si no te metes contra una pared. Muchas gracias. Volia dir també parlar de les millores que s'estan fent en moltes coses. La reducció del tema dels serveis funeraris. Gràcies, alcaldessa. Por el tema de la policía de proximidad, ¿cómo podemos contactar con ellos o si sabemos cómo funciona, cómo se mueven por los barrios en algún momento que necesitemos de su presencia? Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por estar siempre y por esa cercanía que tenéis. Han salido
un montón de temas, montones, los hemos apuntado todos. Lo de la Plaza Sóller, ya he visto que hay diferentes opiniones, como en todo en esta vida. Hay gente que quiere reformarla, gente que no. Ha habido un proceso participativo y entiendo que ese es el marco en el que se decide. La policía de proximidad se está probando, o sea, estamos ahora en proyecto piloto y en Nou Barris es el primer lugar donde se ha empezado a hacer. A mí, por lo que me dicen, aquí está funcionando bastante bien. Y una última cosa que ha salido varias veces, el tema de la funeraria. Nosotros lo hemos propuesto el primer día. Es una vergüenza que se haya privatizado el negocio de la muerte. O sea, es que ya es el colmo. O sea, te ponen dificultades para vivir y te ponen dificultades para morirte. Entonces, es carísimo morirse en Barcelona porque está privatizado y hemos hecho una propuesta de funeraria pública que es perfectamente posible. Pero falta que se vote en el plenario municipal y esperemos que pueda ser pronto. Oye, hay que acabar porque aquí trabaja gente que se tiene que poder ir a su casa. Muchísimas gracias de verdad por la muchísima participación. Volveré a Porta para pasear por Porta. Gracias.